En el mes dedicado a la independencia, las autoridades del Ministerio de Educación están realizando una serie de certámenes cívicos con los estudiantes del sistema de educación desde el nivel de parvularia hasta bachillerato. Los certámenes cívicos culturales patrocinados por el Comité Cívico Departamental están desarrollándose desde el día de ayer. Estamos viendo que es un evento ya asumido dentro de la cultura del departamento de Usulután, pues prácticamente todos los centros escolares, más de 400, participan seleccionando niños y niñas que tengan habilidades artísticas, desde el nivel de parvularia hasta bachillerato. Los certámenes tienen eventos como dibujo y coloreo de la bandera nacional, departamental, el escudo nacional, el escudo departamental. Luego van los certámenes de poesía. Se arrastran por un beso, la patria donde el rezo se convierte en infamia. Este año, en la composición literaria, en el que participan los estudiantes de tercer ciclo, se espera que los participantes utilicen palabras de origen indígena, las cuales están inmersas en el vocablo de los salvadoreños y muchas veces se desconocen. Las novedades de este certamen 2013 están, por ejemplo, en el octavo grado, en la composición de poemas, se llama Composición de Poemas en mi Lengua Ancestral. Estamos pidiéndole un plus a los maestros y a los niños en el sentido de que utilicen palabras de origen indígena. Hay algunas personas que se resisten a eso, que dicen muy difícil, pero bueno, todos vemos que se desarrollan a veces eventos, incluso canto en inglés, y eso está bien, pero cuando nos toca volver sobre nuestras raíces, nuestra identidad, nos resistimos. Hay algunas personas que me han dicho, yo no me sé palabras de origen indígena. Yo le digo, usted tiene más de 500 vocablos que vienen del potón, que vienen del tronco maya, que vienen de la lengua náhuatl, y usted no se da cuenta. Habemos palabras como tamal, comal, cipote, chinaste, que están ahí pues metidas en nosotros, pero nosotros no nos hemos detenido a pensar que son herencia de nuestros abuelos y abuelas. Otra de las novedades para este año es el canto para tercer ciclo, en los cuales se ha adaptado la modalidad de coros a capela. Otra novedad que tenemos en el canto, que apareció el año pasado, es que el canto ahora lo hemos tirado para tercer ciclo y es en la modalidad de coro, pequeños coros, pero a capela. Eso es lo novedoso, que los niños canten a capela, teniendo como base rítmica pues su capacidad sonora, su cantar bien. Entonces no lo hacemos con la ayuda de ninguna pista, ningún instrumento, sino con a puro pulmón. Los eventos cívicos de este año abarcan parte del mes de octubre según la programación del Ministerio de Educación, por lo que en los próximos días, en conjunto con el Comité Cívico Departamental, se estarán ejecutando más actividades. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.